En los programas anteriores hablamos de la posibilidad de que a finales del 2012 o a principios del 2013 suceda un evento pocas veces visto llamado la tormenta solar del siglo. Al menos así fue llamado por los científicos. Y este evento podría ocasionar un apagón tecnológico. Pero este evento, llamado la tormenta solar del siglo, no es tan grave como parece, ya que no ocasionaría ningún daño a ningún ser vivo ni a nosotros. Y si estamos bien prevenidos, podremos salir adelante sin problemas, abasteciéndonos de las cosas que podemos necesitar en tal caso, como reservas de agua, alimentos, medicamentos, velas o lámparas de combustible, herramientas manuales y utensilios que no requieran electricidad para funcionar. Pero hay otro evento también anunciado que estaría sucediendo próximamente. ¿De qué se trata esto? Es muy simple de entender. Al pasar nuestro sistema solar frente a la brecha oscura de la galaxia, probablemente esta brecha oscura estaría absorbiendo todos los fotones. Y al estar el Sol entre la Tierra y esta brecha oscura, evidentemente la luz del Sol no llegaría a la Tierra. Sencillamente, no podríamos ver nada. Así es, amigas y amigos, si esto realmente llegara a acontecer, estaríamos 3 días en oscuridad absoluta. Seguramente usted tendrá ganas de descansar en esos 3 días. Y también las personas que esté con usted sentirán lo mismo. Vea usted qué importante es saber esto, porque si no lo supiéramos, nos podríamos hasta enloquecer pensando y tratando de entender qué es lo que está pasando. Repito, no sabemos si esto va a suceder, pero si sucede, esta información en ese momento le será muy valiosa. My name is Princess Kaoru Nakamaru from Japan. And from all of this information, I am convinced 2012, December 22nd on, no sun, no stars, no light at all. We are completely in dark. 3 days.